Hola amigos, soy Pida Caballero y os voy a presentar una receta para un postre para Halloween. Lo que voy a hacer es utilizar, como he hecho natilla, voy a aprovechar una porción que he dejado, voy a aprovechar unas galletas tipo Oreo, no son Oreo, pero son tipo Oreo, plátano o la fruta que tengáis, y he hecho un almíbar con agua y azúcar. Yo normalmente utilizo leche con algún licor sin alcohol, pero hoy voy a utilizar ese, ¿vale? Para que veáis que se puede hacer con cualquier cosa. En principio vamos a ir mojando un poco el bizcocho para que no esté tan seco. Bueno, ahora le vamos a echar un poco de natilla. Voy a echar la mitad. La otra mitad que he dejado la voy a dejar para arriba. Porque ahora voy a poner otra capa de... Mientras la cierro para que no se enfríe mucho. Bueno, ahora le voy a poner rodajitas finitas de plátano. Tenéis que hacer una rodajita muy finita, ¿eh? Podéis utilizar o cualquier fruta que tengáis, o si no, una mermelada que hayáis hecho, la segunda capa de bizcocho. Le estoy volviendo a echar un poquito de almíbar que habíamos preparado. Con la intención de que el bizcocho se quede un poco tierno. No nos podemos pasar tampoco porque si no, luego se nos deshace. Bueno. Cubrimos toda la masa. Toda la base del bizcocho la cubrimos y ahora vamos a intentar cubrir con la galleta. Podríamos haber aprovechado, si hubiéramos querido, y haber dejado la zona, dos zonas asimilando los ojos y la boca en blanco y cubrir lo demás y no hubiera quedado una cara de fantasma o de brujo, pero vamos a hacerle otra decoración. Ya la imaginación es... He utilizado la parte blanca de la galleta. La he amasado un poquito y he hecho la forma de unos dientes. Sobre ella le he echado chocolate blanco y lo he puesto encima de la tarta. Si esto lo hacemos, estos detalles se lo hacemos antes, aparte, y los metemos en la nevera, colocarlo luego es mucho más sencillo. Pues ya está, podemos decorarla muchísimas cosas. Le podemos poner, pero una forma sencilla de hacerla. Si queremos le echamos un poquito más de chocolate para que todo el mundo pille luego un poquito a la hora de repartir. Bueno, esta es nuestra receta. Ya vosotros la decoráis como venga bien. Hay muchas maneras. Podríais ponerle una galleta haciendo forma de tumba, cualquier cosa. Quedaría muy graciosa. Yo me ha dado por hacer un muñeco intentando que sea fantasmagórico, pero no me ha dado mucho susto, la verdad, más bien da risa. Pero vaya, ya sabéis, si os gusta la receta, dadle al like y os espero en el siguiente vídeo.